Bienvenidos a un episodio más de No es contra ti, es contra tu punto por su servilleta El Rey del Mamaceo, como siempre. Y el día de hoy tenemos una gran invitada, una, una invitada que acabo de descubrir. Y justo la descubrí por la otra invitada que, tu, que teníamos la semana pasada. Eh, ella es escritora, es... Investigadora, eh, personalmente yo la conocí hablando de temas que a mí me parecen muy interesantes, que es la eutanasia, el aborto entre otras cosas, como la pornografía, la prostitución, y con un enfoque muy claro en lo que es la dignidad humana. Entonces, quiero presentarles Lupe Batallán, ¿cómo estás? Mucho gusto, la verdad que es un placer estar acá y la verdad que fue medio de casualidad que nos pudimos coordinar. Es correcto. Eh, fue, pues, fue, fue casualidad totalmente. Providencial, realmente <laughs> providencial. Es correcto, es correcto. Andabas por acá en una gira, ¿verdad? Eh, estoy de gira ahora, arranqué hace tres días, eh, ¿Eh? llegué, el, digamos, empecé el primero de diciembre, y me me voy a quedar hasta el. La última que tengo es el 16 de diciembre. Yo voy a andar por Celaya y. Mañana toca Celaya, después no me acuerdo bien el, el, la fecha, ¿no? Pero estamos por San Luis Potosí, Los Cabos, Monterrey, Tijuana, Ensenada, Cancún. O sea, medio como que un poco de centro, de pronto nos fuimos al norte y un poquitito en el sur. Excelente. Y tres libros tienes en tu haber. Tres libros. ¿no? Tres libros. Sí, justo se me olvidó mencionarlo. Pero para que la gente que no te conozca, Lupe, ¿quién es Lupe Batallán? Así, resumida cuenta, fuera de lo que yo dije que quieras compartir, para poder arrancarnos con la temática que está sabrosa. <laughs> eh, bueno, ¿quién es Lupe Batallán? Bueno, tengo 25 años. Eh, así que, como a veces le digo, no sé, ¿viste a veces cuando te comentan algo, los que me tratan de ustedes están totalmente eh, baneados, cancelados para mí? A eh, ver, arranqué con esto muy chiquita, tenía 19, 20 años en el 2018 en Argentina con el tema del aborto. Okay. Eh, y después de eso medio como que empecé con el activismo, en realidad empezó con un voluntariado medio de casualidad, no queriendo, pero por no decir que no, terminé en un debate, de ese debate <laughs> me fui a hablar al Congreso, me invitaron al Congreso eh, argentino en el Senado a exponer durante el debate, y así como que fue de pronto, viste, Cru creciendo, creciendo, creciendo. Y, mm, eh, Después, en el 2020, llegó mi primer libro, que era del aborto, justamente para prepararlos, porque yo sabía que el debate se venía picante en Argentina. Okay. Eh, así que lo lo, lo, publica ¿lo ¿Cómo se llama? Lo lanzamos. Iba a decir estrenamos, pero eso es para las películas. Lo lanzamos a principio del 2020. Cuando avanzó el año, me di cuenta de que primero había pegado un boom tremendo, ese libro había sido no solamente muy recibido en Argentina para donde había sido escrito, sino en Latinoamérica, uh -huh. entonces hice otro segundo libro adaptando esos pequeños datos que sabía que tenían que ver con eh, el resto de las realidades latinoamericanas o sea, la realidad biológica del aborto no cambia acá sí, y claro. en Argentina es la misma pero el marco jurídico, las muertes por eh, aborto, eh, las estimaciones de aborto, digamos, todas esas cosas, sí van a cambiar de país a claro. país. Entonces fue una segunda investigación ese libro, en el cual fue como un análisis más comparativo. No toqué las cosas que había tocado al principio, pero fue decir, vamos a complementar para que el de Paraguay, el de Colombia, el de México pueda comprar ese libro y tener los datos para su debate, ¿no? ¿Cómo se llamó el primero y cómo se llamó el segundo? Hermana, date cuenta el primero. Ok. Eh, era: hermana, date cuenta, nos es Revoluciones negocio. Wow. Acá no se rinde nadie el segundo. Ya, con, fue además un desahogo porque nos acaban de legalizar el aborto súper a uh, último minuto, comprando votos, y fue como: bueno, estoy, no puedo hacer nada por mi país en esta, pero para sí así, claro. para Latinoamérica. Y el tercero que salió en 2022, lo hicimos con un grupo de chicos, eh, que habíamos fundado el Observatorio de la Dignidad, que bueno, ahora ya me desligué de él, ahí camina mi pichón solo, okay. eh, porque bueno, no me daba el tiempo. Pero lo que hicimos fue una investigación sobre eutanasia, porque parecía que ese año, como la verdad es que se había impulsado mucho, parecía que se iba a debatir en el Congreso. Se presentaron como seis proyectos a fin de año anterior, se presentaron tres más en ese año en Argentina, y dije, bueno, evidentemente es el siguiente tema. Claro. Y bueno, al final, por suerte, no, no se debatió, pero también tuvo el mismo enfoque, tratar de hacer una, una especie de manual de debate eh, para que la gente, porque la verdad es que la gente se encuentra de pronto ante situaciones eh, en el debate de sobre mesa en el trabajo, en la escuela, donde fuera, con un montón de argumentos. Que son eh, muy difíciles, tal vez, de atacar cuando uno no tiene conocimiento básico, tal vez, del tema, cuando uno está acostumbrado al pensamiento crítico. Claro. Además, que es interdisciplinario, porque pronto hay tenés de derecho, de medicina, de epidemiología, digamos, como que te van haciendo una especie de mix, y, y a la gente le hacía falta como una especie de soporte que no fuera el niño tiene derecho a nacer, no que obviamente sí, para mí es el argumento fundamental, porque la dignidad humana, sí, ¿no? Claro pero pero como que con eso lo no alcanzaba y si no también eso terminaba de, ter, digamos terminaba eh, resultando en un, bueno, está bien, si no querías quedarte embarazada hubieras cerrado las piernas. Y yo dije, evidentemente acá está faltando en el medio la argumentación para que la gente no llegue a, hubiera cerrado las piernas, que es como un montón y además es totalmente... Perdedora como argumento. Es un pésimo argumento. O sea, cerrar con eso es un pésimo argumento. Entonces, es para que tuvieran la suficiente carnita, vamos a llamarle, para defenderse o defender sus argumentos o su idea o lo que piensan. Vamos a llamarle así. O sea, como un manual de debate. Debate, tal cual. Mm. Mira qué interesante, muy bien. Porque justo te decía que iba a comprar el primero, que fue el que me encontré primero, el de, el de la hermana. Entonces, bueno, ahí ya te contaré cuando me lo aviente, a ver qué tal. Pero me gusta mucho esto de la perspectiva de eh, dignidad humana, no, o sí. sea, porque lo platicábamos ahorita afuera de cámaras, no solamente toca un tema, son varios, no, o sea, no sé cómo lo ves tú, pero es prostitución, el tema de pornografía, el tema de la eutanasia, que es un tema que no se escucha tan fuerte todavía en Latinoamérica, pero está tocando puertas muy fuerte. No y además es es, es todavía, porque también es, a mí me pasó con el tema del aborto, decir, ¿cómo llegamos acá? ¿En o qué sea, momento? Claro y, cómo, y bueno, la verdad es que eso también dejó a mí me dejó claro el hecho de decir: hay que empezar a adelantarse, ¿no? Uh -huh, porque uh -huh. si nosotros esperamos a tener el proyecto ganador, ¿no? El caballito ganador ya en las puertas del Congreso del otro bando, no en nuestro caballito sí, sí, sí. ganador, y la vamos a perder. No hay otra. O sea, tal vez nos, nos, nos salvamos un año, nos salvamos otro, pero en algún momento la perdemos porque hay un trabajo que no estuvimos haciendo. Claro. Entonces, con eso fue por ejemplo la idea de la eutanasia, es decir, empezar a trabajarla. Y está bien, en Argentina no se trató, pero en Colombia, en Ecuador, acá en México, ahora sí, viste, que, decís eso que sí se está tocando justo. puertas. Y, y bueno, y ahora en el último, en los últimos años, yo estuve un año fuera pero antes de eso ya había empezado a investigar el tema de la pornografía y la prostitución. Okay. De una forma, eh, la verdad es que fue decir, quiero empezar a hablar, eh, como quiero empezar la investigación en contra del feminismo, mm. porque yo tengo una tesis, es que ningún feminismo ha servido en su momento, eh, porque incluso los, las, los, los, ¿cómo se llama? los derechos conquistados, podemos decir, de las mujeres, como sobre el voto, un eh, mayor reconocimiento de su dignidad humana y demás, no se dieron por el feminismo, eh, el ejemplo del voto es, clarísimo, uh -huh. sino por otro tipo de reivindicaciones. Lo que ha hecho el feminismo es eh, torcer la historia, ¿no? Como reescribirla y que pareciera que todos lo vemos en la primera ola, y la verdad que no. Y cuando uno empieza a investigar a fondo lo que, le, lo que, lo que pregonaba la primera ola, uh -huh. vemos reivindicaciones del divorcio, vemos al hombre como un opresor, digamos, empezamos a ver esas cosas, sin negar que obviamente la mujer ha sufrido muchísima violencia a lo largo de la historia, pero sus respuestas y sus soluciones no las consiguió de la mano del feminismo. Claro. Entonces, bueno, yo había empezado con esa intención de escribir ese libro. Y ese libro tenía un índice larguísimo de temas a investigar. Y decidí empezar a investigar sobre pornografía y prostitución. Eso iba a ser inicialmente un capítulo. Un capítulo medio largo. Pero después... terminó no siendo que... un tema. Terminó siendo tan grande. O sea, ya llevaba... 130 páginas escritas de word que son más o menos el doble uh -huh. estamos hablando de más o menos 300 páginas de un libro sí, a sí, año sí. estándar y dije evidentemente <laughs> esto es un libro solo no es un sí, capítulo claro. ya trascendió claro, claro. eh, todavía ese no lo publiqué así que no lo van a encontrar eh, pero eh, sí es digamos si sí me, me dio la pauta cada vez que investigaba más eh, que era algo importante para hablar de hecho yo me pasó a mí cuando lo empecé a, a escribir y investigar le pasó, por ejemplo, a, a la gente que lo leyó, porque tengo mis, mis correctores, mis segundas opiniones, creo que todos los escritores sí. los tenemos, y todos me dijeron, pensé que iba a ser interesante el tema. En primer lugar, porque lo escribís vos y tendés a escribir de cosas que son interesantes. O sea, nunca me viniste con una tontería. Sí. Segundo, porque me pareció que podía ser un tema interesante, pero cuando leí lo que escribiste... Me di cuenta de que era mucho más importante de lo que yo pensé al principio. Ok. O sea, la percepción y, era: es un tema banal y pasó a ser un. No, no, preocupante. Era, era como: es un tema importante, pero bueno. Y de pronto decir, mm. tipo, yo no, no me había dado cuenta de cuán importante yeah. era. Ya. Yeah. Y, y a mí también me pasó mientras lo escribía: como lo empecé a escribir porque dije, bueno, si sí es importante, va a ser un capítulo de un libro y empiezo por acá porque me parece que es más fácil. En este momento estoy más motivada para escribir esto. Y después, cuando lo terminé en no puedo creer. Todo, Todo lo. lo... Que... Todo el silencio que hice durante años, a pesar de que estaba en contra sobre este tema, porque sencillamente consideraba que, bueno, en algún punto eran cuestiones de gustos. Cuando dices todo el silencio que tuve sobre este tema, ¿a ¿qué te refieres? A... Indiferencia, como no tratarlo como un tema prioritario, porque okay. en realidad yo, a ver, obviamente... Eh, hay distintos tipos de, de lesiones a la dignidad humana, ¿no? Matar es robar, robarle a una persona, obviamente estás atentando contra su dignidad humana, porque estás sacando sus bienes que consigue con su trabajo, etcétera, torturarla, secuestrarla, golpearla, o sea, vas a tener distintos niveles, pero el daño que hace la pornografía es tan grande y tan sutil que es tremendamente peligroso, ¿no? Porque la verdad, digamos, sutil en el sentido de que se camufla muchísimo en la realidad. Okay. Eh, la gente no no tiene no tiene noción de la importancia de esto o sea todos sabemos y esto como los que están mirando ahí en la cámara sí, sí. vos y yo todos los chicos casi casi todos los hombres miran o han mirado pornografía en algún momento de su vida estoy de acuerdo eh, no, digamos no todos son consumidores eh, ni adictos todos pero todos en algún momento vieron las mujeres no todas pero sí y cada vez hay más mujeres que uh -huh. ven pornografía entonces es tipo bueno evidentemente hay algo mal vos prendes las series y ves que los hombres están de pronto en algún momento en una escena secundaria masturbándose viendo pornografía y son descubiertos por alguien, o alguno que dice, bueno, me voy a dar porno, no? O sea, lo que fuera con una naturalidad y sencillamente lo, lo tomamos como si fuera un elemento más en la sala y nunca nos ponemos a cuestionar realmente lo nocivo que es. Es eso, y, y, y como tú bien dices, creo que ya te lo bombardean por todos lados, o sea porque justo lo platicamos allá afuera eh, las redes sociales, el internet, las plataformas y todo hicieron más fácil el acceso. La normalización del contenido porque hoy basta con abrir cualquier plataforma social. Y te vas a encontrar contenido hecho por creadoras que parece contenido para adultos, hecho para plataformas. O sea, eso es lo que a mí me sorprende, que ya abres cualquier plataforma y hay mujeres bailando, mujeres en bikini, mujeres en no sé qué. Te vas a otra, es lo mismo, cambias de, de, de contenido y es una mujer hablando de la libertad sexual famosa esta y que acuéstate con quien quieras y vive tu vida. Y luego te vas a otras en donde las mujeres están diciendo y recomendando eh, pornografía o categorías de pornografía y tú dices, ¿en qué momento llegamos a esto? Wey? Para mí es muy... O sea, y me van a decir como siempre, conservador y panista. Está bien, güey, pero se me hace muy real, No es la edad, no es, es. En mis épocas, a mí no me espanta el tema, pero en mis épocas para mí era, como te decía, ibas al antro, salías con una chava o algo y era, ah, le di un beso, le agarré la mano, lo que sea. Y ahorita ya es, ¿te acusaste con ella? No, eres un idiota. ¿Cómo, güey? ¿Te mandó una nud? ¿Sí, sí, te mandó una nud, no, ah, no vale la pena. La que sigue. ¿Tú cómo, güey? O sea, ¿en qué momento llegamos a banalizar tanto la interacción humana? ¿Hasta qué punto se convirtió en una transacción como de un nude o no un nude? ¿Hasta qué punto normalizamos cosas que no están bien y creemos que son parte del day to day, o sea, el, de lo que hagamos todos los días? Y te platicaba varios ejemplos, ¿no? Eh, me llegan mensajes, me llegan ahí dos, tres preguntas de repente de chavas, principalmente mujeres, eh, que me dicen: Oye, es que mi novio quiere hacer todas estas cosas. Eh, y dice que le gustan, y las hago, no las hago, y yo digo, a ver, güey, de entrada, ¿por qué me estás preguntando si debes de hacer algo que no quieres y que para ti ya está mal, ¿no? De entrada. No, pero y además esto de necesitar, Ajá. digamos, o sea, yo estoy convencida, y parezco una retrógrada por decir esto, pero realmente no necesitamos que nadie nos enseñe a tener sexo. Es que, ¿cuándo? A ver, ¿es necesario eso? Eh, y lo que a uno le gusta o no le gusta se va dando en la relación sexual, en la comunicación de la pareja. Entonces, ya que ir a pre preguntarle a un tercero, Che, sí, yo puedo hacer esto, no puedo hacer esto, es que estaría bien o estaría mal. Es como que, mirá, si querés, podemos entre un círculo de amigas reírnos de lo que hizo, de alguna cosa, alguna intimidad de alguna o lo que fuera, qué sé yo, que son más como, eh, ¿cómo decirlo? Más atrevidas, si querés. Sí, claro, claro. Eh, más liberales, más libertinas. Pero ya a, a ir era consultar a otro y meter a un tercero en, 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 directamente lo que va a ser la relación. Porque en definitiva, es eso es lo que está haciendo, es pre preguntándote qué opinas vos sobre lo que él o ella hacen o dejan de hacer. Es un montón. O sea, es, una, eh, es volver lo íntimo a algo público. público. Y por contrapartida, volver, querer volver lo público a algo so íntimo, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, por ponerte alguna, digamos, en el caso de la pornografía. La pornografía te la pasan diciendo, no, no, esto es parte de mi intimidad. No, no es parte de tu intimidad. Si fuera parte de tu intimidad. No habría una cámara y yo no podría acceder a eso uh -huh. desde Internet. Si fuera parte de mi intimidad, sería una relación sexual. Puede ser buena, mala, promiscua en el casamiento, como quieras, pero sería una relación sexual en la intimidad. Y yo no tendría por qué meterme porque no me, no me tendría ni que enterar de que lo estás teniendo. Claro. Ahora, en el momento en el que vos lo subiste y lo hiciste público, bueno, si es público, es debatible socialmente. Y yo puedo tener una postura sobre eso. Claro. Porque además es esto, ¿no? Como tenemos ideas distintas en ese sentido, ¿no? Como yo soy conservadora, ¿no? para los creyentes, ah, no, no, ustedes no pueden hablar. Ajá. Ustedes no pueden hablar porque, qu y porque quieren meter su moral en la intimidad de los demás, porque no sé qué, porque, ah, bueno, porque déjame tener... No, a ver, ¿vos, vos no querés que yo me meta, que yo no me entere, que no me salten las, porno las publicidades con pornografía en el celular, que no prenda la televisión y para ver un buen argumento de película tenga que pasar un momento incómodo con mi familia a ver cuándo pasa la escena de sexo, ¿no? Sí. Porque... Tengo ganas de ver una película y distender, pero tengo tres escenas sexuales en, un, no sé, en dos horas, donde veo al menos dos tetas, tres culos y... ¿no? Cada vez más agresivo el pedo, ¿eh? Pero sí, 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 Cada sí. vez más denso. De hecho, vos fíjate, yo hace un tiempo empecé a ver Sex and the City, ¿no? La, la vieja. Y era muy gracioso porque Sex and the City en su momento era como, ¡boom!, un montón. O sea, ya te lo decía. Y la, sencillamente la pongo de fondo y me río de los chistes porque eran buenos chistes. Sí, 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 sí. Y, y la miraba y decía, mira. Sex and the City es una inocencia tremenda al lado de Bridgerton, por ejemplo. Al lado de Sex Education. Uh -huh. Ah, bueno, Sex Education, sí, sí No, no, viste, decir tipo, sí, pero, sí, y, sí. Y, y era Sex and the City, sí, sí, wow, sí, sí. no sé qué. Y vos decís tipo, ¿y qué pasaron? ¿20 años? ¿30 años? Más o menos, mínimo 20, 20, 20 más. 25 más o menos, sí, porque es de los 90, sí, algo. 90 y algo. tantos. O sea, 25 años y lo que hace 25 años era recontra transgresor, que era Sex and the City por las cosas que te mostraban. O sea, ves más de una teta. Sí, sí, sí claro. Pero incluso viendo una teta no ves un acto sexual tan explícito como si ves hoy en, en, en Netflix, por ejemplo. Porque incluso es, es eso, a veces tal vez no te muestran algún genital o alguna parte del cuerpo como más reveladora. Pero sí te muestran mucho más del acto sexual. O sea, sí, yo claro. me daba cuenta en Sex and the City, te muestran una teta, listo, pum, se pone sí. todo en negro y ya vos entendiste todo lo que pasó. Que antes las películas se manejaban así, tal vez ni siquiera te mostraban algo, pero vos te van a entender, listo, ya está, no es suficiente. Sí, claro. Vos ya entendiste lo que está pasando. Continuamos. Ahora no, ahora tienen que mostrarte todo el besuqueo, tienen que mostrarte cómo se la lleva a la cama, tienen que mostrarte cómo se desvisten. ¿viste? Te van mostrando todo, tal vez no te mostraron ninguna parte del cuerpo, tal vez como digamos comprometedora, pero te mostraron todo para que completes todo con la imaginación. No, y la escena dura bastante parte, o sea, estás hablando de que son escenas que pasaban de ser de dos minutos, mucho a lo mucho, a escenas que ya te duran diez minutos y tú, ¿por qué llevo diez minutos viendo estos dos o tres hacer? Es, es como se ve muy forzado e impuesto, eso es lo que se ve. Tal sí, cual. sí, sí. No, no, y además es ese momento, viste, en el que están todos días. Así <laughs> sí, que no volte, no volte, no volte. Oye, y a todo esto, todo esto que estamos hablando de las escenas, las películas, en las series, ¿hasta qué punto crees tú que haya normalizado que la juventud hoy crea que ese es el deber ser y que no existe otra cosa? O sea que ellos relacionan lo que ven en la tele con lo que buscan en internet y con cómo van a interactuar sexualmente con alguien. ¿Qué tanto crees que influya o qué tanto no? Bueno, mira, ahí tienes varios datos. Eh, bueno, el tema es enorme. O sea, parece una pregunta sencilla, pero hay es como claro. que empezar a analizarlo. En primer lugar, tenemos el hecho de que los chicos, lamentablemente, hoy se educan con la pornografía. ¿no? Tanto se habla de educación sexual, bla, 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 bla. bla. Yo, igual, no creo que la educación sexual tenga que darse en los colegios y no bajo ninguna circunstancia con el enfoque decir, tipo, tenemos una materia para hablar de sexualidad, eh, porque el hombre es mucho más que eso. ¿no? Uh -huh. eh, y cuando ya le pones un nombre, estás tomando un enfoque. Claro, sí, eh, para la famosa ESI, ¿no? Vamos a claro, pero independientemente de eso, los chicos hoy se educan con el porno, porque los chicos, digamos, tenemos encuestas, ¿no? A nivel casi mundial, donde van variando un poquito tal vez las zonas, pero la edad de inicio de consumo de la pornografía de los chicos es entre 11 y 13 años. 11 y 13 años. Ahorita que dices que se educan con la pornografía, yo he escuchado mucho allá afuera el famoso, no es cierto, no es real que pensemos que lo que vemos ahí es la realidad. ¿Tú coincides con eso? ¿O la data que tú has visto coincide con eso? <laughs> no, no coincide para <laughs> nada. De hecho, hay varios estudios que demuestran que los chicos creen, digamos, se le han encuestado en distintos países, eh, distintos tipos de muestras, pero son reincidentes en que la mayoría de los chicos encuestados sobre este tema de la pornografía, cuando se les pregunta si creen que lo que están viendo representado es sexo real o no, responden que sí, que ellos creen que la pornografía es una representación real del sexo, cuando en realidad sabemos que no es así. O sea, la pornografía lo que hace es vender un producto que es el sexo. Y como cualquier venta de producto va a tratar de primero competir, mejor dicho, tiene que competir con el sexo real, que es muy bueno. O sea, sí, 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 sí. Es, es como algo poderoso para competir. Entonces, tiene que desarrollar una serie de estrategias para que sea mucho más atractivo que tener relaciones de verdad. Por ejemplo la gente realmente no piensa el hecho de que cuando van a eh, grabar un film pornográfico, se depende, se van a grabar tantas veces como sea necesario el gemido perfecto, el orgasmo perfecto, la toma perfecta, el sudor en el momento justo, eh, la iluminación, o sea, como que realmente hay que, re hay que eh, pulir entre comillas todo, por más que algunos videos parezcan bastante caseros y burdos, sí. ¿no? Pero como, o, o, o incluso con este cabo tan berreta que parece que gusta en la pornografía, sí, 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 sí. pero... Pero la verdad es que se practicó, digamos, se practicó. Hasta, por ejemplo, no sé, hombres que se inyectan eh, drogas en el pene, ¿no? Para mantener la excitación o eh, la erección durante mucho más tiempo. Eh, mujeres que fingen sus orgasmos, ¿no? Digamos, mujeres que se operan para tener eh, los pechos perfectos, el trasero perfecto, sí. la cintura perfecta, para la pornografía, que no necesariamente es el estereotipo que, de moda del año, ¿no? Sí, claro. eh, que las mujeres son más flacas o más. No, o sea, la pornografía tiene su propio estereotipo, que ya lo conocemos: mujeres voluptuosas, hombres negros negros, ¿no? Sí, 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 Viste sí, sí, sí. como que tienen sus eh, sus eh, estigmas en algún punto. Y y esto en realidad funciona como cualquier otro producto. O sea, creer que a la pornografía se le aplican reglas distintas que al resto de la venta de los productos es como creer que en la política no se miente cuando en realidad la política se hecha por hombres y se le aplican las mismas reglas que las relaciones humanas. Sí, claro. Si en las relaciones humanas se miente, en la política también se miente. Si en la venta de productos, por ejemplo, para venderte un par de zapatillas te pongo a Cindy Crawford, bueno, evidentemente vos compras porque crees que estas zapatillas te queden como a Cindy Crawford. Claro, claro. claro. Eh, bueno, en ese mismo sentido, la pornografía es exactamente. Lo mismo. La, digamos, tratan de venderte el sexo, pero te están vendiendo en definitiva una experiencia completa, entre comillas. Y los chicos llegan a creer que esa experiencia es la real, ¿no? Que el placer se obtiene a partir de insultar a una mujer, que las mujeres quieren que las golpeen mientras tienen sexo, que las insultan, que les llamen puta, eh, que de hecho creen que hay determinadas situaciones o empiezan a fantasear con un montón de situaciones que En la vida real nos parecerían terribles. O sea, si yo te digo, profesor abusa de su alumna, puede ser perfectamente un crimen, o puede ser eh, profesor. Un título de una de, de una. de una peli porno. Eh. ¿No? Eh, o. Eh, Padrastro eh, se excita con su, con su hijastra. Sí. O eh, el, la, la situación está típica, que aparece hasta parodiada por todas partes, ¿no? El novio de la hija que tiene relaciones sexuales con la, con la madre mm -hmm. y que después la hija se entera, o con la hermana, ¿no? Y se entera y en vez de ver la situación como algo negativo, se une al trío, ¿no? Mm -hmm. Todas situaciones incestuosas, inmorales, pero hasta criminales, uh -huh. Y que en el marco de la pornografía son una fantasía sexual. Es que eso es lo que justo me hace a mí pensar eh, todas esas preguntas que me llegan. ¿Hasta qué punto? O sea, esto estamos hablando de cómo. O sea, que la mayoría de los hombres o jóvenes en general son los que dicen estarse educando con esto. Los que creen que es una representación sexual son jóvenes. Jóvenes, adolescentes. O sea, sin, sin importar adolescentes. El sexo, son adolescentes. Ahora, ¿hasta qué punto? Me imagino que los hombres, vamos a suponer, los hombres. Eh, ¿Creen que esta es la manera correcta de tener relaciones? ¿Las mujeres, el que hoy de, digan que les gusta todas estas cosas que estamos platicando, se lo atribuyes al consumo de pornografía? ¿O crees tú genuinamente que hay un porcentaje de mujeres que digan a mí me gusta, no por la pornografía, sino porque me gusta? ¿Cómo ves ese tema? Porque yo he escuchado muchas veces que les dicen, lo que tú ves allá... No te gusta, ¿no? Claro que sí me gusta. Entonces yo no me pongo a pensar, digo, no sé si realmente ya se compraron la idea de que así es, de que eso es lo que les gusta a todos y eso es lo que tengo que hacer para encajar dentro de una mujer que sabe tener relaciones, o si realmente les gusta. ¿Sí me expliqué un poco? Sí, mira, sabes que se me vienen a, eh, a la cabeza ejemplos que he escuchado de amigas de la adolescencia. Tengo una amiga que se, que se volvió homosexual en, en el secundario. Y la razón por la cual se volvió homosexual fue porque al tener relaciones sexuales con una mujer fue la primera vez en la que había alcanzado el orgasmo. Y ella tiene muchas, ella tiene muchas relaciones con muchos hombres. Y okay. este cuando decís, tipo, a ver, no estoy hablando de mi amiga, pero este ejemplo creo que, que es como muy común, porque además cuántas veces se habla de que, bueno, que la mujer no llega al orgasmo y que no sé qué, qué bla, bla, bla. Tal vez tenga que ver con que no hay una conexión real durante el sexo. Mm. Con que no hay un che, te gusta, no te gusta, te sentís cómodo. ¿Por qué no haces esto, por favor? No sé qué, digamos, ese es el diálogo básico claro, que claro. se tiene, ¿no? Eh, porque no hay conexión real, pero además también porque hay mucho. O sea, para poder vos decirle a una persona, en sí mismo, el sexo tiene una, un grado de intimidad y de vulnerabilidad, pero vos tenés que sentirte lo suficientemente cómodo en toda esa intimidad, vulnerabilidad, como para además expresarle tus necesidades al otro. Y por eso necesitas sí o sí algún grado de empatía o conexión no. emocional. Que con el sexo casual que hay hoy, la verdad es que es muy difícil. O sea, si vos ya súper en pedo, ¿no? Y, y te empezaste a besar con uno en un antro, y después de ahí te fuiste a tu casa, mira, andas a ver qué le vas a pedir. O sea, realmente como que... ¿Viste? Dice, el nivel, el grado de conexión que puedes llegar a entablar para sentirte lo suficientemente cómodo como para pedirle algo a esa persona es muy difícil. Y en ese contexto donde te cuesta pedir, probablemente te acostumbres a aceptar las cosas que naturalmente sean, ¿no? las cosas que el otro cree que te van a gustar, porque también pongámonos en la situación de la primera vez que una persona mantiene relaciones sexuales es medio una incógnita. Y depende un poco de su intuición y un poco de las cosas que vio, y no sé qué. Y si vos viste pornografía, vas a creer, probablemente vas a intentar lo que viste en la pornografía. Claro. O sea, y de hecho es así. Pues fíjate, hay un estudio en eh, Reino Unido donde eh, encuestaron a más de 22 mil mujeres británicas jóvenes, de adolescentes, creo que era de 15, 16 años, a más o menos 35 años. Y de ese estudio salió que la mayoría de las mujeres habían realizado actos que consideraban denigrantes que su pareja les habían pedido y que sus parejas habían visto representados en la pornografía. A ver, entonces, el estudio dice que la mayoría de las mujeres que habían tenido o habían, hecho, habían realizado, vamos a llamarle, algo que vieron en una película, en un video o en lo que sea de este material, habían dicho que su pareja se había sentido identificado con la escena. No. La mayoría de las mujeres de estas 22.000 mil británicas presentadas okay. realizó algún acto sexual que su pareja le había pedido. Ah, le había pedido. Porque okay. lo había visto en la pornografía okay. y que ellas consideraban que ese acto era denigrante. O sea, consideraban que era denigrante, sabían que su pareja lo había visto en la pornografía y por eso se lo pedían y aún así lo hicieron. ¿Y había una conclusión del por qué lo decidieron hacer? ¿O simplemente lo no, dejaban no. así al Sencillamente aire? el estudio te lo plantea como: pasa esto. O sea, lo que podemos asumir es una gran mayoría de mujeres. Les pidieron una escena, vamos a llamarle, o una actividad que vieron en alguna película. La mitad, por lo menos, de esas mujeres sabían que lo que estaban haciendo era denigrante y que, evidentemente, sí era así, y decidieron como quiera hacerlo. Sí. Eso está cabrón. Y bueno, pero también vos fíjate que cuán difícil es decir que no en una relación sexual. O sea, todo. Ahora tenemos una oleada de denuncias de abusos, ¿no? Ajá. Que algunos son abusos y otros no. Pero en realidad parten de una realidad que es real y es que cuando uno en el sexo contempla esta realidad de mucha vulnerabilidad, o sea, no solamente te sacas la ropa, o sea, literalmente te sacas la ropa y te desnudas frente al otro, pero metafóricamente también lo haces porque quedas en un estado como primitivo, sí, ¿no? Claro. Eh, y decir que no es muy difícil. Hay que tener o mucha seguridad para decir que no o mucha confianza. Y si vos no tenés conexión o no tenés una autoestima lo suficientemente fuerte, es muy fácil que termines haciendo cosas que no tenías ganas de hacer, que no disfrutaste. Antes, durante muchísimo tiempo, se tomó como que, bueno, sencillamente lo hice y en algún punto yo tomo el riesgo, tipo, yo, yo asumo la responsabilidad porque no le dije que no y ya está. Ahora se denuncian como abusos muchos de ellos. Y, y ojo, no estoy diciendo que todo sea así, pero sí, digamos, sí. así hay parte de eso. Pero también hay, una, hay un problema en esta imposibilidad de decir que no. Y que ojo. Creo que ahora hay una gran denuncia de que las mujeres hacen esto, pero creo que a los hombres también les debe pasar. O sea, la mujer tiene la creencia de que eh, el sexo dura una hora y el hombre está. Y sí, debe estar dispuesto a estar ahí entregándose a la Potente vacuna, completa, una hora. La, claro. Sí, sí, sí. Y no, <laughs> y, y sabemos que no es así, ¿no? Fisiológicamente jamás podría ser así. Eh, terminaría mucha gente muy mal si fuera así. Pero fíjate, entonces imagínate que si una mujer está con un hombre y ese hombre no cumple esas expectativas. Sí, claro. O no, a ver, también, qué sé yo, yo me pongo del lado de, 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 de las mujeres, siendo no consumidora, pero un montón de ideas que estaban naturalizadas, porque yo las escuchaba entre las mujeres de mi alrededor. Claro. El hombre la tiene que tener grande, ¿no? Y si no la tiene grande, ah, y hasta las películas, ¿no? Y bueno, y qué sé yo, no, y el problema, Sex and the City, el problema es que la tiene chica. Sí, y en realidad, qué sé yo, yo no me voy a poner a juzgar a nadie ni nada por el estilo, pero ¿te parece realmente que eso era lo importante del sexo? <laughs> es que no, no, no estoy de acuerdo estoy de acuerdo o sea también creo que de ahí vienen gran cantidad de complejos de las mujeres físicos no y de los hombres también sí los sea, sea... No, dos yo no había pensado el del hombre que es muy claro es muy claro ese punto que estás diciendo o sea yo, y yo te tiro así algunos como los que veo desde afuera pero si los hombres se pusieran a preguntarse tipo qué cosas tengo que hacer yo en el sexo que no me siento cómodo pero que las hago porque sé que si no las hago, como que se me va a recriminar, o si no las hago, me van a creer menos hombre, o si no las hago, es que no tuve un buen rendimiento, o que si no las hago, ella se va a ir insatisfecha. También es esto, ¿no? Eh, como que se vende que la mujer es una insatisfecha crónica, no, Criticona. Sí, claro, sí, o sea, sí, sí. medio como si yo fuera hombre le tendría miedo tener tener relaciones con alguna mujer porque vos no, no, cómo cómo te va después después. me a... me va a qué después? ¿Qué me ¿Qué, van a no, ¿Qué le va a decir a sus amigas de <laughs> mí, no, 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 sea, como que está mucho eso. En cambio pareciera ser que la imagen que hombre es como ah, no, bueno, como, no, 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 esta que ser más linda, más fea, pero como que no, mejor siempre estuvo bien sí, en claro. cambio el hombre tenía que, que cumplir una expectativa y, y es muy duro tener que ver el sexo en esos términos, de que uno tiene que rendir, ¿no? Sí, es Como una si fuera comparación un traba, contra un, lo externo. Tenés que ser efectivo y tenés un, un, una, una lista, digamos, un... Es como ir a una evaluación y no saber qué te van a tomar. O sea, y, y no, o sea, es, es darle todo un contexto, un marco al sexo que realmente no lo tiene. Sí, o sea, y es cambiar hablar, totalmente la dinámica. Totalmente, y eso te digo, y sin decirte que yo creo que el sexo es algo sagrado, que para tener matrimonio, ni te hablo de la castidad, o sea, no te estoy hablando de mi postura moral, pero sí te estoy hablando de cosas que son evidentes en la sociedad y que vos las vivís y te das cuenta, y a ver, cualquier persona. Sea que por, por sexo casual, sea castiga hasta el matrimonio, sea que tiene relaciones con su novio porque tiene que tener sexo en un contexto, por ejemplo, que valga la pena, ¿no? El contexto que quieras, todos tienen requisitos para tener sexo. Sí. Ahora, la pornografía te vende que vos no solamente no tenés que tener requisitos, como que tenés que hacer un vale todo, sino que incluso dentro de lo que es la industria pornográfica, aquellos actores que. Eh, se dan el lujo tal vez de elegir o de tratar de imponer algún tipo de requisito a la hora de participar de un film porno, es uno que no quiere trabajar. Es un vago que no quiere trabajar. Sí, claro. O sea, vos fíjate cómo la degradación del sexo es, por un lado, para los que actúan, para los que consumen, para la sociedad, como por. Por. Ay, hay una frase, pero que se me fue, pero es como que por añadidura, ¿no? Sí. No, no es exactamente Como daño colateral, los demás también. Claro, ah, sí, sí, son como cositas que se van regando en el resto de la sociedad de que eh, hay una idea del sexo que no es real. Y que en definitiva termina siendo que las personas estén insatisfechas crónicamente, te diría, claro, ¿no? Claro. Porque eh, lo más importante del sexo, y yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo en eso, el mejor sexo es el que tiene conexión. Yo también estoy consciente y coincido totalmente con eso. De hecho, creo que, que quiero pasar a ese punto, que es. Ya estamos hablando de lo que creen muchos, de lo que observan, de lo que confunden con realidad y con no, pasando ya a ser puntuales con. Vamos a suponer, hay muchos comentarios allá afuera de Yo veo con mi pareja, Uy. pornografía, y no le veo nada de malo porque vemos, nos reímos y hacemos esto y hacemos una que otra cosa. Para mí, y hablo desde la ignorancia. Es muy peligroso ver pornografía con tu pareja por la cantidad de, vamos a llamarle, expectativas que puedes llegar a tener por andar comparando a tu pareja con otros cuerpos que probablemente son irreales, son ficticios, son creados, son bla, bla, bla. E inclusive creo yo, y vuelvo a decir, desde la ignorancia, que puede propiciar la infidelidad, puede propiciar bastante la promiscuidad. Vamos a llamarle el, se me antojó hacer otra cosa pero no le quiero decir porque me siento culpable no sé creo, a lo mejor tú manejas más el tema pero influye en algo de lo que acabo de decir cuando ves pornografía con tu pareja o estoy para desviado? nada para nada para nada estás delirando eh, vos fíjate hay mucho data al respecto en primer lugar se sabe que una persona que consume pornografía y su pareja no consume pornografía, o sea no consumen juntos, uh -huh. esa, la, la, el consumidor tiene un doble de probabilidades de serle infiel a su pareja de aquellos, digamos, de, de, de una pareja donde no haya ninguno de los dos consumidores. Independientemente del sexo, o sea, sea el hombre o la mujer que consume, es el mismo resultado. El doble de posibilidades. Okay. Ahora, si consumen en conjunto, la posibilidad de infidelidad aumenta el triple. ¿Por qué? Porque naturalizamos ver a un tercero ajeno a la relación como un objeto sexual. Y de hecho, cuando estamos viendo juntos pornografía, quiere decir que ambos estamos validando que está bien que veamos al otro como un objeto de deseo. Yeah. Y es alguien que está ajeno. Entonces, porque después no lo voy a hacer. De hecho, hay estudios que demuestran que. Eh, la pornografía es un fuerte indicador de que un matrimonio se está rompiendo. Cuando observas pornografía con tu pareja, El es una red flag, vamos a llamarle, de híjole, tu, tu relación no está tan, tan. No está tan bien, bien no está tan bien. Eh, o sea, y así, digamos, podemos tener como distintas, eh, como datitos que se nos van aportando. Yo creo que esos son los más fuertes en torno a la infidelidad, ¿no? Pero. Ah, y uno más, ¿no? Que esto es, es importantísimo y es, por ejemplo. Hay muchas mujeres que, ante las encuestas, pues, todo esto es la mayoría son encuestas ¿no? uh -huh. que se les hacen a grandes muestras de personas que dicen estar de acuerdo con el consumo de pornografía en terceros, manifiestan no estar de acuerdo con el consumo de pornografía de su pareja. O sea, se, y, e incluso esas mujeres, cuando se enteran que su pareja consume pornografía, dicen sentirse traicionadas, inseguras, enojadas, molestas, degradadas. O sea, cuando lo ven juntos. Y el esposo, vamos a llamarle, se mete a solo a ver pornografía. Ahí es donde ella ya lo detecta como engañada, infidelidad o algo así. No, si es en el sentido de si él, eh, si él consume okay. y ella no consume, ah, y ella no. ok. Pero ella puede pensar que el consumo de la pornografía en general está bien, o sea, es cuestión de gustos y qué sé yo. Pero si se llega a enterar que su pareja consume, suelen mostrarse disgustadas porque no le, no, digamos, si bien están de acuerdo en que el resto consuma, no están de acuerdo, no lo ven como algo positivo su que su pareja consuma. Mm. Y además aquellas mujeres que se enteraron que su pareja consumía pornografía han de, digamos han eh, ¿cómo se dice demostrado ¿no? eh, sentimientos de eh, enojo molestia traición eh, tristeza angustia que son los mismos sentimientos que siente una mujer a la cual se le ha sido infiel ok entonces, pues, hay una ligación muy grande, porque más que ahora se promueva el ah, veamos pornografía juntos. ¿Por qué se promueve veamos el pornografía juntos? Porque el consumo de pornografía, digamos, los hombres y mujeres que son consumidores de pornografía mm. no necesariamente son todos adictos a la pornografía. Para ser un adicto diagnosticable hay que tener cuatro procesos que se dan a nivel eh, cerebral, que son la eh, hipofrontalidad, sensibilización, desensibilización y un sistema de recompensa que funciona mal. Ok, a ver. Es algo así bien clínico, ¿no? Pero, digamos, para ser eh, adicto diagnosticable tengo que tener los cuatro. Pero se ha demostrado que todos los consumidores de pornografía, independiente, digamos, pueden no ser adictos diagnosticables, pero tienen al menos uno de estos procesos a nivel cerebral realizados. Okay. Y dentro de las consecuencias del consumo de pornografía, vamos a encontrar, por ejemplo, eh, incapacidad para alcanzar el orgasmo. Incapacidad para, eh, eh, digamos, y eyaculación precoz, ¿no? Pero además, incapacidad para poder excitarse. Necesidad de consumir pornografía para lograr la excitación. Okay. Entonces, ahí, cuando vos tomas ese síntoma en particular, es obvio, ¿por qué te van a promover que mires pornografía en pareja? Porque el, la persona, el hombre, la mujer que consume pornografía, no puede excitarse solo, necesita consumir. Para, digamos, no, no puede responder al, a, a su pareja eh, y necesita, haber consum, eh, necesita consumir pornografía durante el acto sexual o previo a eso para poder lograr ese nivel de excitación. Esto tiene que ver con que la pornografía es un superestímulo. Okay. En biología, un estímulo tenemos los estímulos normales y los superestímulos. Esto se ha hecho en animales y se encontró que en la pornografía funciona igual. no okay. Hay distintos tipos de estudios. Por ejemplo, eh, se, se investigó en un momento con mariposas y con pececitos. Lo que hicieron con las mariposas es eh, poner, digamos, en, un, eh, eh, en una jaula, una serie de mariposas macho, ¿no? Y observar que cuando entraba una mariposa hembra, los caracteres, digamos, eh, que sexuales, por así decirlo, los que atraían a los machos eran unas eh, alas bien coloridas, bien brillantes, no sé qué, ¿no? Y eso era como tal vez, cuanto más brillantes eran, más, atra más atrayentes resultaban para los machos. Ponen una mariposa normal hembra. Los machos se ven atraídos. Sacan la mariposa de hembra, ponen una maqueta, una maqueta con alas bien brillantes, más brillantes que las de las hembras. Y que ven que los machos se sienten terriblemente atraídos a eso. Luego sacan la maqueta. Luego ponen a la hembra y los machos no se sienten atraídos por la hembra. Y ponen a la maqueta y a la hembra y ven que los machos siguen en la maqueta. Eso es un superestímulo, es un okay. estímulo muchísimo más alto que el estímulo normal, que a termina anulando el estímulo real natural. Eso pasa con la pornografía. La, el, el, la pornografía en sí mismo es un superestímulo tan grande que hace que los hombres, más o las mujeres, no los consumidores, pierdan interés real en el sexo real, okay. pierdan interés en la pareja sexual que tienen enfrente. Y esto está tremendamente perjudicial y contradictorio con el discurso que te venden con que la eh, pornografía te hace tener más sexo, más, mayor libertad sexual. Está demostrado que las personas que consumen pornografía tienen relaciones de peor calidad, relaciones no solamente afectivas, sino sexuales claro. de menor calidad y tienen menos cantidad de relaciones que las personas que no consumen pornografía. Entonces, evidentemente, no te lleva a tener más. No sexo. te lleva a tener más. De hecho, yo me he topado muchos hombres, y quiero también preguntar a ver si tienes algún dato de esto, pero me he topado con muchos hombres, o mujeres incluso, que me dicen. Oye, ¿qué pasa que últimamente a mi esposo eh, pues no, no tiene una erección? ¿eh? No le dura la erección o no se prende o bla, bla, bla. Y lo más preocupante son los mensajes de chavos de 18, 19 y 20 años diciéndome, oye, güey, es que iba a tener una relación con la chava y no se me paró. Y no sé qué. Y yo, digo, ok, güey, ¿tienes tener un problema médico? Va, es una opción, es una, 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 una vía. Eh, a tu edad es medio raro que tengas un problema de ese tipo, pero bueno, y entonces yo me puse a pensar y dije, ¿hasta qué punto será? Y es algo como que ahorita conecto con lo que me estás diciendo, que ya elevaron tanto lo que están acostumbrados a consumir, que ya piden más y más y más, y eso los lleva a consumir cosas fuera del contexto normal, cosas como las que estábamos platicando hace rato, que si la mamá con el hijo, con no sé quién, con el papá, con el no sé qué, que si la estudiante, y e incluso elevarlo todavía más a otras categorías más turbias, o sea... ¿Es esta la razón por la cual ellos empiezan a buscar todavía cosas más oscuras y al mismo tiempo una interacción normal ya no es suficiente para ellos? Hay dos cosas, digamos, dos temas importantes. Si me llego a olvidar, yo te dije, recordame que te dije dos. Sí, sí, sí. Por un lado tenemos el hecho de que eh, cuando una persona eh, consume pornografía, se masturba y consume pornografía, uh -huh. porque la pornografía termina en masturbación, claro. ¿no? tiene el control completo sobre la experiencia sexual. Eso también contribuye a que tenga menos intención o menos predisposición a tener sexo o que incluso le cueste más. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener el orgasmo que va a liberar un montón de hormonas, eh, perdón, de, de neurotransmisores y demás, y me va a sentir, hacer sentir placer y dopamina y qué sé yo, sencillamente cambio de video, no me gusta, el cambio de video, re regulo mis tiempos y listo, no necesito eh, seducir a otra persona para llevarme a la cama. O sea, no tengo que ni que sí. ni ir a un antro a, a tratar de chamullármelo, como hicimos en Argentina, ¿no? Para hacer el entre. Eh, no tengo que esperar los tiempos del otro. O sea, sencillamente, regulo yo todo. Y eso cambia nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro se acostumbra a recibir esa cantidad mm. de placer yeah. desmedida con una serie de hábitos, de situaciones. Y además empieza a predisponer el cerebro, ¿no? Porque en mi cerebro empieza a habituarse a que si yo estoy solo en mi casa y miro pornografía, bueno, las próximas, y estoy acostumbrado a hacerlo, las próximas veces cuando esté solo en mi casa voy a tener ganas de mirar pornografía. O sea, mi cerebro me va a estar pidiendo que mire pornografía. Son distintos procesos, ¿no?, que van pasando. Eso por un lado. Entonces, evidentemente, el, el impacto de la pornografía, ya sea por el superestímulo o ya sea por esto de tener la el control de la experiencia sí. sexual por completo, afectan pero por otro lado también tenemos que año a año las eh, distintas plataformas de, de contenido pornográfico digamos en algún punto se vanaglorian de tener que aumentar las categorías porque para los que no son consumidores, existen distintas categorías uh -huh, de pornografía. Uh -huh, y muy turbias. Sí, digamos, uh -huh. tenemos pornografía hardcore y tenemos, tenemos hasta nombres específicos para determinados actos sexuales. Creo que gangbang, eh, crimpie, bueno, distintas cosas, ¿no? O sea, distintos términos que uno pone en el buscador y encuentra lo que está buscando. Claro. Ahora bien, las... Las eh, plataformas de distribución de contenido pornográfico Internet, Pornhub, Xvideos, etc., hace algunos años vienen vanagloriándose de que cada vez tienen que poner más. Tipo, hay más consumidores en los géneros más agresivos de pornografía. Esto tiene que ver con que se ha demostrado científicamente que la, el ser humano, para poder seguir manteniendo el interés. Dos cosas. A mayor consumo de pornografía. Necesito consumir cada vez más pornografía para lograr el mismo nivel de excitación. Okay. Ocurre lo mismo que con la cafeína. En ese sentido, yo creo que lo tenemos más naturalizado. Nosotros tenemos una serie de receptores para cafeína en el cerebro. Tomamos un poco de café por primera vez, no podemos dormir en 10 días. Cuando nos acostumbramos a tomar mucho café es porque aumentaron la cantidad de receptores que tenemos de cafeína en el cerebro. Entonces yo tomo lo mismo que antes y no se llenan todos los receptores. Entonces puedo llegar a un punto en tomarme medio litro de café de Starbucks e irme a dormir inmediatamente porque ya estoy acostumbrada a tomar muchísimo café. Okay. Ya, te, ya tienes tolerancia, ¿cierto? Claro, entonces pues, fíjate cuánto más café empezás a tomar. Bueno, esto mismo pasa con la pornografía. Necesito consumir muchísimo más contenido pornográfico para lograr el mismo nivel de excitación que lograba antes, tal vez con un solo video. Esto a la larga le pasa a todos los consumidores. Además de eso, se ha demostrado que si una persona ve un video sexual y luego lo vuelve a ver exactamente el mismo video sexual, no tiene el mismo nivel de excitación. O sea, película repetida. No causa el mismo efecto. Vi. El ser humano precisa de innovación. Entonces, ¿y cómo se consigue esa innovación? Puede ser cambiando los personajes, cambiando las temáticas. Ok. Y entonces, nos es que empieza a pasar que en el universo enorme de pornografía, con el consumo tan grande de pornografía que hay, porja es más visitada diariamente que Facebook o YouTube. ¿Entendés? Sí, sí. Me, no sabía el dato exacto, pero me lo imaginaba. Está entre los 20 sitios más visitados de todo Internet. Cabrón. Eh, entonces, cuando vos tenés ese panorama, evidentemente cada vez vas a necesitar para innovar, volver, digamos, ir a explorar cosas más, inexplor digamos, más, más ocultas. Y entonces ahí se te abre la puerta de las cosas tabú, de las cosas agresivas, de las cosas que la gente no está acostumbrada a ver. Porque vos imagínate con la cantidad de videos pornográficos que se suben por día, una relación sexual normal es como que no vende. Por ahí tenías unos datos de, del contenido que existen en estas plataformas. Digo, no sé si los tengas a la mano o no, pero era, uh, uh, los, los mencionabas hace rato y para mí era importante que la gente los escuche porque estaban fuertes. O sea, el contenido que ya está cargado ahí, creo que tenías ahí unos datos de cuánto, qué porcentaje de estos videos tenían X cantidad de escenas o qué tipo de escenas. ¿Los tienes por ahí? ¿Qué, qué, qué, sí, creo sí, que sí. Bueno, tengo varios estudios, cuatro estudios. Tenemos uno que habla de, es un análisis de 300 videos pornográficos. De las webs más conocidas, ¿no? Okay. Se encontró que el 88,2% de los videos contenía violencia física o agresiones, y el 48,7% violencia verbal. O sea. O sea, 9 de cada 10 era una, era, era agresión física. Sí. Y por lo menos en la mitad. Y 5 de cada si uno de cada 2 verbal. Ay, cabrón, ok. Ok. Después tenemos otro análisis de 269 videos, los, mejor dicho, los 269 videos más populares de Pornhub. Ok. O sea, con los más, los que tienen más vistas. El 40% contenía agresiones o violencia física visible, o sea, 4 de cada 10, y el 25% violencia verbal, uno de cada cuatro. Un análisis de 4.000 videos de Pornhub y exvideos. O sea, vos fijate el, el, mm. el número grande de la muestra. El 45,1% de Pornhub y el 35% de exvideos exhibían violencia física. O sea, estamos hablando de la mitad o de un tercio. Ok. Un poquito más en realidad. Y en el 97% de las escenas analizadas, las mujeres, que eran generalmente las víctimas, respondían de manera positiva o neutra ante la agresión, nunca de manera negativa. 90 y... 97%. O sea, casi, es... casi, casi el 100%. O sea, es una pequeña... Eh, 3 de 100 en que no. o si tuviéramos que redondear, diríamos de 10 de 10. O sea, prácticamente todas, al momento de recibir una agresión no mostraban una negativa, más bien era o neutro o positivo. O positivo positivo es simplemente hacer como que lo estaba disfrutando claro es que, que le producía más excitación o neutro es sencillamente que yo recibí una bofetada de mi muta como si no hubiera pasado nada grave eso está muy cabrón. Digo, hay, o sea, habrá gente que seguramente va a decir, pues son actrices, ¿cómo van a.? Pero tú dices también, la, o sea, el análisis, me imagino que va a hacer realmente ver la expresión de la mujer para ver si realmente mostraba, a lo mejor no como actriz, sino su misma cara mostraba algo, quiero pensar. O sea, cuando esperaban ver algo negativo que no lo vieron. Claro, o sea, tal vez, qué sé yo, la mujer tuvo una expresión negativa porque le dolió, pero lo, lo, lo regrabaron, lo recortaron, lo editaron para Ajá, que en el ya. film final no quede la expresión negativa de la mujer. O sea, en la producción final no tiene que verse que esta mujer reaccionó de manera negativa ver, ante la agresión. Más bien, este es un dato desde la producción del cómo te vendo una falsa idea de... Nadie se queja, güey. Nadie se está quejando. ¿Ves cómo no se quejan? ¿Ves cómo les gusta? ¿Ves cómo no sé qué? Y eso automáticamente puede incluso inconscientemente generarle a la mujer que vea esto. Ay, qué bueno, yo estoy rara si me quejo, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué va a pensar de mí, no? Y uno más. Uno de cada tres videos analizados ¿no? por este estudio mostraba violencia sexual. Pero solo uno de cada ocho videos que se ofrecen a los usuarios nuevos en el género le infor lo informan su título. O sea, uno de cada tres tiene violencia, pero solamente uno de cada ocho informa su título que va a haber violencia. O sea, tú lo vas a ver sin saber lo que vas a ver y ya te clavaron estas estadísticas. En claro, sí, contenido. sí, te, te la filtraron, ¿entendés? Está muy cabrón. Muy cabrón. Y son muestras grandes, son 4,000 videos. En uno, 290 de los más populares, 300 videos. Al... Es, 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 es ridículo. O sea... Y esos son algunos de las, o sea, esos son algunos que seleccioné porque de, del gran abanico hay muchísimo tipo, digamos, muchísima evidencia científica sobre esto. De hecho también había un dato de, de Pornhub que gran parte del contenido era contenido, vamos a llamarle no producido por ellos, o sea, como que si eran delitos reales en la plataforma, no recuerdo el número, pero 80%. Hablado, 80%, eso está y que incluso había menor, menores. Sí, esto tiene que ver con una campaña que se lanzó en el 2020, si mal no recuerdo, que se llama Trafficking Hub, por la activista contra la pornografía, eh, Laila Michael Waite, que lo que ella encontró y empezó a denunciar fue que había contenido de pornografía no consensual. Hay distintos tipos de pornografía no consentida, puede ser porque fue un abuso, puede ser porque fue una nude subida, que evidentemente okay. era para, digamos, uso privado, pornografía por venganza, deepfake, que es cuando le Pegan Con o algo claro, así. Le pegan a la cara de una. Claro, le pegan a la persona la cara sobre otras personas teniendo sexo, ¿no? Y parece que es esa persona la que está teniendo un video sexual. O sea, distintos tipos. Eh, entonces, bien. Esta activista empieza a denunciar que se encuentran una serie de videos de principalmente mujeres que habían sido violadas y cuyos agresores habían subido, sus agresores sexuales habían subido el video sexual de su violación a Pornhub. Y ese contenido estaba siendo monetizado. Esto empieza a desencadenar una serie de denuncias, ¿no? Y de examen exhaustivo. La campaña de Trafficking Hub la pueden buscar, tiene hasta su propia web, ¿no? Y se empiezan a encontrar muchísimos casos de esto. Esto lleva a que PayPal, eh, perdón, por Hub perda su todo su procesamiento de pagos, Mastercard, PayPal, etc., un gran repudio social, se enfrenta a una demanda millonaria por ese tipo de contenidos. Y a pesar de que ellos aseguran que cada video tiene un grupo de moderadores que. Eh, como individualmente analiza cada contenido que va a ser subido y lo aprueba para su monetización o no. La realidad es que después de esta denuncia, Pornhub debió bajar el 80% de su contenido de su web. Solamente quedó el 20% porque no podían asegurar que ese 80% no contuviera algún tipo de pornografía no consentida. ¿80%? Es que es demasiado. Vos fíjate que siempre que hablamos de la pornografía pareciera que es la regla es la pornografía consentida y la excepción es la no consentida Correcto. pero la realidad nos muestra que la regla es la pornografía no consentida y la excepción dos de cada diez es la pornografía consentida es que literalmente lo que podríamos afirmar es una gran mayoría de personas que consumen esto están viendo delitos sí y algunas ni lo saben no lo saben está muy feo este pedo muy feo ahora voy a otra pregunta regularmente yo escucho Muchos sexólogos, muchos coaches de pareja, muchos psicólogos incluso, hablando de lo importante que es, o no lo importante, que el ver pornografía juntos en pareja o que tú lo consumas no tiene nada de malo porque vamos a llamarle es un gusto, es un gusto que mientras no abuses de él no pasa nada porque es eh, disfrutar de la sexualidad de una u otra manera. ¿Tú crees que hay algo positivo en el consumo de esto o de plano todo es negativo? No, yo no he encontrado ningún beneficio en el consumo de pornografía realmente. O sea, como que de algo positivo, así como no. per se, no hay. Y ahora negativo, vi un libro que se llamaba Your Brain on Porn, no lo acabé, o sea, empecé a leerlo y fue muy discutido porque varias gente lo que decía es: si sí te afecta el cerebro, afectan estas cosas, eh, te alenta, te atrofia, vamos a llamarle en algunas otras cosas, te deprime, te da ansiedad, te genera X cantidad de te problemas. Te puede generar adicción. A, a la adicción. Por ejemplo, ¿tú, ¿tú cuáles serían las consecuencias? más importantes o más relevantes, y no sé si cambian entre hombre y mujer, o son muy parecidas en los dos, pero ¿cuáles serían para ti las consecuencias más negativas de consumir eh, pornografía? Te voy a enumerar algunos. A ver. Se ha encontrado que los consumidores de pornografía, y mira, cada, cada cosa que te voy a enumerar tiene varios artículos científicos que la secundan. No es okay. que todo salió del mismo lugar. Sí, claro. Los consumidores de pornografía son más propensos a expresar intenciones de violar, apoyar la violencia contra la mujer, culpar a las víctimas de agresiones sexuales, reenviar mensajes de texto con contenido sexual sin consentido, o sea, pasar nudes, ¿no? Eh, cometer actos reales de violencia sexual, consumir prostitución. Pues aumentan la demanda en definitiva y son menos propensos a intervenir durante la agresión sexual eh, de una persona, ¿no? Eh, eh, para evitarla. O si sea, están viendo algo, un delito, es más difícil que vayan a, a tratar de apoyar. Sí. O sea, y eso, como te digo, para mí son como creo que los daños más grandes a nivel social sin claro. tener en cuenta claramente los daños que, que genera en la persona como los físicos o de salud mental podemos decir no eh, si me das un minuto adelante. te voy a buscar bien bien las adelante. consecuencias para poder enumerártelas todas porque adelante. la verdad es que eh, es increíble no, no adelante adelante disfunción eréctil difusión sexual tanto en hombres como en mujeres dificultad para alcanzar el orgasmo y disminución de la satisfacción sexual expectativas poco realistas no eh, relaciones de menor calidad, más conflictos, menos comunicación y dedicación, más infidelidad. Los consumidores de porno tienen, bueno, como te decía, dos veces más probabilidades de eh, cometer infidelidad cuando no consumen en pareja y cuando no consumen en pareja eso aumenta al, eh, ¿cómo se llama? Al triple. Eh, entre la verdad es que una cantidad enorme, yo acá te estoy nombrando solamente una pequeña parte, sí, claro. porque si nosotros ya de, y eso es como en general, ya cuando nos metemos directamente en lo que es adicción a la pornografía, bueno, va a tener todos los problemas que conlleva una adicción. Sí, totalmente. Ahora esto, a lo mejor me va a salir un poco del tema, pero creo que es importante preguntar, eh, ¿hasta qué punto ha normalizado que las mujeres, dentro de estarlo viendo, observando, analizando, viendo lo que estamos platicando, como tú dices, ver a un tercero en donde ya normalicé que somos objetos, todo esta, toda esta parte. ¿Qué tanto ha facilitado a que más mujeres decidan entrarle a la industria o irse a otro, vamos a llamarle, otra arista de la industria, que para mí es el perfil este de este Web, el, el OnlyFans, y todo el contenido que pueden llegar a hacer ahí? ¿Para ti es culpa de la pornografía o para ti es otra patita de otro problema? Bueno, para mí tiene que ver no solamente con las mujeres, sino con los hombres. Eh, vos fíjate que cuando se habla de los actores porno, se habla de una realidad en la cual es como vivir de tener sexo. O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué más quisieras? Cumpliste el sueño. De hecho, hay un documental en Netflix que está muy bueno, que se llama eh, Se Buscan Chicas Calientes, ¿no? Okay. Que justamente empieza, habla sobre la industria pornográfica, es a favor de la industria pornográfica, pero la información que aporta yo creo que está realmente muy, muy buena. Y. Mm, el, el documental empieza diciendo todos los días una chica en los Estados Unidos cumple 18 años y quiere entrar a la industria pornográfica, ¿no? Y eso es como un montón, o sea, es decir, ¿cómo, ¿cómo vas a querer entrar ahí? Sí, sí, sí. Puntualmente o no bueno, acá. <laughs> eh, no tiene que ver exactamente con las mujeres, ¿no? Pero mi hermano mayor eh, graba pornografía. Yo me lo enteré después de empezar esta investigación. El mayor, tu hermano mayor. No, okay. Sí y nosotros nos entramos eh, un par de meses después de que le arrancó eh, fue un problema familiar muy grande no sé qué bla bla mi hermano se comió el verso de eh, todos los que graban pornografía de, de que es un trabajo de que eh, en definitiva eso estaba un poco esto de que el actor porno hombre uf, triunfó entonces uh -huh. es un ganador y mi hermano realmente se lo creyó y que todos nosotros nos oponíamos a eso porque éramos unos moralistas porque éramos unos retrógrados no sé qué en la familia mi hermano no tuvo en cuenta un montón de cosas a las que se exponen las personas que graban pornografía, que es por ejemplo el mayor contagio de enfermedades de transmisión sexual. Uh -huh. Mi hermano al año de grabar pornografía se contagió de HIV y mi hermano se murió el primero de diciembre de este año, o sea, hace tres días, de, la, de producto de bueno, un cáncer que se camufló con el HIV y qué sé yo. Y ese, lamentablemente, es el destino de muchos actores de pornografía. No todos tal vez terminan muriendo pero sí muchos terminan con enfermedades incurables como el HB o el hpv que te predispone a tener cáncer con gonorrea con sífilis la incidencia mira tengo acá un cuadro comparativo digo, gracias por compartirlo digo lo siento mucho pero gracias por compartir el, el, el tema digo lo siento aprovecho el espacio nada más pero digo, entiendo no, el punto entiendo el punto sí, es, es. Yo, yo sé que a veces lo tiro así como medio natural pero bueno nada sí, que sí, 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 o sea, sí. venía enfermo hace mucho tiempo era algo que era previsible eh, o sea ah, Sí, ¿qué sé yo? Sí. no me quiero meter mucho porque no, también o sea, me, vamos me pongo sensible sigamos, claro, claro. sigamos en el chip militante y no personal pero um, o sea yo además si hablo de esto es porque creo que el testimonio de mi hermano puede servir para que la gente abra los ojos porque te lo puedo mostrar desde los datos. Yo lo sabía desde los datos antes de que a él le pasara. Claro. Pero ver cómo a él le pasó fue completamente distinto, ¿entendés? Y no es que, ay, no, eso no pasa. Le pasó a mi hermano. Yo soy un activista en contra de la pornografía desde antes de que él empezara a grabar sí, pornografía, claro, claro, ¿entendés? Claro, claro. Ese fue un ejemplo que te puede ayudar a... Claro, como para además también decir como la gente que cree que yo no consumo y entonces no me afecta. Yo no consumo pornografía. Y sí, me afectó porque la muerte de mi hermano a mí me afectó. Claro. Afectó a toda mi familia. Nadie consumía pornografía, nadie estaba a favor de la pornografía, pero porque tampoco se llega a entender que el impacto de, en la vida de los demás de una sola persona es enorme. ¿No? Está esto de que, bueno, incluso los que se llaman la pornografía es mala, pero el que se jode, se jode bajo su voluntad y solo. Muchas veces se dice eso por ahí afuera. Mi hermano tenía dos hijas y sus hijas no eligieron quedarse sin padre. Qué difícil. Pero, viste, son como cosas que la gente realmente parte de un... Y de un sí, con los daños colaterales que no estás consciente de... De un discurso de deshumanización muy grande. Porque si vos hablas de cualquier otra persona, vas a pensar que, que, que tiene un impacto en la vida de sus familiares, que tal vez tiene responsabilidades, que tal vez no se está jodiendo solo. Sí, sí, sí. Ahora, cuando se habla de la gente que está dentro de la industria pornográfica, ah, ellos son objetos sexuales. ¿Qué importa, no? De hecho, vos fíjate, hay un estudio que se hizo comparando las realidades dentro, como para poder establecer un poco también la vulnerabilidad de estas personas que están dentro de la industria pornográfica. Pues yo creo que se han comido el relato, ¿no? Yo también. De, no. Pero, pero creo que la sociedad no solamente las vulnera al consumir eh, eso, ¿no? Eh, y al dejarlas aceptar que ese es el trato que me... Digamos, yo como hermana de un, de un actor porno, a mí me dolía en el alma. No me daba vergüenza que mi hermano hiciera pornografía, eso era lo de menos. A mí lo que me dolía en el alma es que mi hermano creyera que ese era el valor que él tenía, ¿no? Y eso es porque lo veo desde todo el amor eh, que, que, le, que le tengo. Eh, pero, pero vos fíjate que la, el, el la sociedad no ve a estas personas con lo, lo vulnerables que son. Sí, claro. Porque, ah, como es una decisión voluntaria, se confunde la voluntariedad con una decisión libre. Y libre no es. Y ahora, bueno, te voy a dar un par sí, de datos, sí, 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 ¿no? sí por favor. Se hizo un estudio comparando eh, lo que son las eh, mujeres dentro de la industria pornográfica y las mujeres fuera de la industria pornográfica y distintos padecimientos que tenían, ¿no? Y encontramos que... Por ejemplo, las mujeres dentro de la industria de porno presentaban un 33% de depresión y que las mujeres fuera de la industria de porno tenían un 13% de depresión. O sea, 20% más de depresión, casi estar un tercio, en la industria. al estar en la industria. Ya fuera porque se lo provocó el estar en la industria o porque sufrían de depresión y entraron por esa razón a la industria. ¿La industria de la, de la, la, la pornografía estamos hablando específicamente de estas plataformas o también estamos metiendo, por ejemplo, Paginita Azul de OnlyFans y todo lo que tenga que ver con vender algo sexual? Cualquier, cualquier producción de contenido pornográfico okay. puede ser de manera profesional, amateur, como quieras. Perfecto. Eh, las mujeres fuera de la industria del porno tenían 36% de ellas vivían en la pobreza. En la industria porno, 50%. Así que evidentemente tampoco es cierto que el actor porno gane mucho. Que te vas a hacer millonario. No, no, no. Eso. Ese de hecho es el mínimo. Pero fija, la, la, ese es el porcentaje minoritario, pero fuertemente minoritario. La mayoría de los actores porno, y de, incluso de las personas que están dentro de la prostitución, a pesar de que te la venda la prostitu prostitución VIP y las escort, están o bajo la línea de pobreza o están ahí sobreviviendo. Entonces, evidentemente no les va bien. Y le, muchas veces no se pueden salir de la industria del comercio sexual que no tienen otra forma de sustentarse. Es lo único que saben hacer, vamos a llamarle. Sí, tal vez no es lo único que saben hacer, pero es lo único que ellos creen que saben hacer. Y ah, es peor, ¿no? Ya Es peor, es peor. Es todavía. peor. es sí, justo. Eh, 6% de las mujeres fuera de la industria porno padecían violencia doméstica. Y ese porcentaje, cuando hablamos de mujeres adentro de la industria porno, no, 34%. ¿Cómo? Casi. ¿Cómo? Sexo forzado durante la adultez. Mujeres... Eh, digamos, fuera de la industria porno, 9%. Dentro de la industria porno, 27%. O sea, triplicamos el número. Mujeres fuera de la industria porno, sexo forzado antes de los 18 años, 13%. Y cuando vamos a mujeres dentro de la industria porno, 37%. O sea, vos fíjate, me vas a decir realmente que esas mujeres están tomando una decisión libre. No, son mujeres tremendamente vulnerables. Y porque tienen una, un nivel de vulnerabilidad mucho mayor. O sea, esas mujeres y esos hombres también. Eh, están en peores condiciones y eh, todos sabemos que cuando hay padecimiento de salud mental, cuando hay una menor autoestima, cuando hay naturalización del abuso sufrido, cuando hay sexual o físico, ¿no? Eh, o, o psíquico incluso, estas personas tienden a aceptar que se las trate, con, digamos, eh, con menos valor del que merecen, con menos respeto del que merecen. Entonces, evidentemente... Yo no puedo decir, ay, esto es una decisión libre de la otra persona que haga lo que quiera. Yo creo que su situación y sencillamente conocer los números me, me, es un imperativo eh, personal de tener que hacer algo, de tener que comprometerme con la situación, porque yo no puedo ver como un hermano está sufriendo y desentenderme, tipo, ah, no, bueno, pero él lo decidió. Hay una conversación muy, muy famosa en este, esto que estamos platicando. Se aborda mucho, por ejemplo, con las mujeres que hacen contenido. O tienen, por ejemplo, esta página, plataforma de OnlyFans. Y ahorita me estoy conectando mucho con esa conversación porque es: ¿qué pasa cuando tienen un hijo? ¿Qué sí. pasa cuando tienen dos? Hubo un caso de un psicólogo en TikTok que abrió un caso de un paciente, no dio no, el nombre, no, nada, nada más aventó el caso porque dijo: Es la primera vez que me sucede, pero no supe qué hacer, güey, ¿no? Y es un tema de un adolescente, su mamá creaba contenido en OnlyFans y llegaron a la escuela a mostrarle fotos de su mamá y videos de su mamá. Y lo primero que yo dije es, qué difícil, güey, ser un adolescente de 12 o 13 años y que otros adolescentes de esa misma edad sabiendo lo crueles que pueden ser la gente a esa edad, lleguen a exhibirte fotos de tu mamá. Además es abuso sexual. Por porque te están exponiendo una situación, o sea, te están mostrando un acto sexual que vos no querías ver. Exacto. Bueno, de entrada, de entrada, se si lo queríamos ver por ahí, de entrada, a lo que iba. a ser Además psicólogo. de lo más traumático que sean tus padres, ¿no? Exactamente. Y aquí lo que decía él, pues que la mamá le dijo, pues aquí comemos, de aquí vivimos, ya este hombrecito y no te estés quejando de que tu mamá se esté la, 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 Y él contaba justo que él habló con la mamá y le decía, oye sí, güey, pero no puedes decirle que este hombrecito y aguántate porque pues la, la y entonces yo me puse a pasar y dije qué gran tema y qué complicado tema en el sentido de qué va a pasar con tantas mujeres hoy que están omitiendo estos daños colaterales que pueden generar a otras personas por estar pensando, oye, yo es lo que yo quiero hacer y soy empoderada y soy libre. Y además y es todo. como que tal vez ellas lo dejan, porque en realidad la realidad es que la, el tiempo de permanencia dentro de la industria pornográfica, como máximo, generalmente los hombres suelen tener mayor tiempo de permanencia dentro de la industria que las mujeres. Pero como muy bueno, y esto lo dice hasta el documental de Netflix que hace, que, que es pro uh -huh. eh, pornografía, es más de, de una postura regulacionista, ¿no? En el mejor de los casos la mujer va a durar un año. Un hombre... Cinco. ¿Entendés? O sea, el tiempo de permanencia es muy poco. Ahora, vos hiciste contenido que va a quedar en internet para toda tu vida, para la eternidad. Entonces, vos tal vez dejaste de hacer contenido, pero el día de mañana tus hijos lo pueden encontrar igual. Eso, eso, eso es lo que yo no dimensiono lo grave que va a ser. O sea, porque siento que hoy se están comiendo a bastantes adolescentes en esta idea feminista de la liberación sexual y de tú puedes, e incluso he llegado a escuchar que eso es lo que a no mí me preocupa. Empodérate. Capital, sex, eh, capital erótico, es tu capital erótico. Lo he llegado a ver que lo comparan con un güey sentado en una oficina seis horas o ocho horas diciendo, si él se siente y usa su, sus manos para escribir, está usando su cuerpo, ¿por qué tú no vas a usar tu capital erótico y estás empoderada? Y digo, hay una cosa es que tenga libertad financiera y otra cosa es que seas empoderada y que realmente estés... Eh, empoderándote como tanto dicen tú cómo lo ves ese tema o sea para ti es empoderante hacer eso en algún punto mira después de las cifras que podemos que acabamos de nombrar evidentemente no me parece que una mujer empoderada sea la que graba eh, pornografía una mujer que estaba en la situación de pobreza que ha sufrido violencia que ha sufrido abuso eh, que recibe violencia, violencia doméstica en la casa que tiene depresión o cualquier otro padecimiento de salud mental también otro tipo de digamos hay un estudio que se hizo sobre los riesgos que los eh, actores porno tienen, digamos, creen que tienen por participar dentro de la industria. Contagio enfermedad, de transmisión sexual, eh, lesiones por juguetes sexuales, agresión eh, en el set por, eh, digamos, simular escenas de violencia, adicción a las drogas, suicidio, depresión, o, eh, digamos, ansiedad, distintos tipos de padecimientos de salud mental. Entonces... No me parece, no me parece que sea eh, empoderante. Que no, ¿no? Cuando vos conoces realmente la realidad de estas personas, y a mí me parece una forma de, de, de. No te voy a decir esclavitud porque suena demasiado fuerte, pero me parece que es terriblemente denigrante. Para mí también lo es. El problema es: yo justo trato de buscarle una respuesta a cómo, o sea, o el, cómo logran justificar todas estas cosas para creerse y comprarse que lo que están haciendo es, es algo positivo para sus vidas. O sea. No, no, no logro encajar en dónde pierden esta noción de los números, como los estamos viendo, a lo mejor no los domino, a lo mejor comp compraron un cuento chino de cómo se es que iba a ir. Pero... Yo creo que directamente la gente que defiende la pornografía no conoce estos números. O sea, yo creo que la mayoría de la gente no conoce estos números. Primero porque hay una perspectiva que es cada vez más creciente en los últimos años, que bueno, me parece que está bueno que se tiene que dar, pero que independientemente de eso, creo que resulta ineficiente, que es el daño que la pornografía hace al consumidor. Pero poco se habla del daño que le hace la pornografía, incluso la consentida, a los que participan de la industria pornográfica. Por ejemplo. Como estos que te nombraba, ¿no? O sea, por ejemplo, el mayor contagio de enfermedades de transmisión ah. sexual, la situación de pobreza, las condiciones que tienen, digamos, de trabajo, entre comillas, por ejercer la actividad, el tipo de violencias que sufren. O sea, todo esto se ignora, Pues son personas que están totalmente invisibilizadas, ¿no? O sea, realmente está esto de vivir de tener sexo, ¿qué vas a hacer? Tipo, tenés que ser uh -huh. feliz, punto, no hay otra. Tienes que ganar mucha plata, tenés que estar sonriendo todo el tiempo. De hecho, fíjate, eh, hasta a pesar de que se entiende que estas personas, en, incluso en el, en el plano económico, tienen un patrón de consumo similar al de los adictos. No, o sea, eh, no parecido. Me, me quedo sin dinero, entonces voy, eh, digamos, consigo grandes sumas y me lo gasto rápidamente. Mm. Y de hecho hay estudios que demuestran que las personas que entran dentro de la industria porno económicamente salen peor o igual, a, eh, digamos, eh, en su situación financiera a como entraron, con lo cual evidentemente no se llenaron de dinero, o, o, o sea, porque no lo supieron administrar o porque realmente no les fue beneficioso. Eh, tenemos todos estos estudios. Y la gente sigue creyendo que ganan mucho dinero, que trabajan poco, que, o sea, como que oh, graban una escena de sexo por mes y entonces se hicieron el mes y ganaron, no sé, 28 mil dólares, etcétera, y que si les fue mal o denuncian algún abuso es porque fueron unos tontos que nos hubieron eh, leer un contrato, o sea, eso con Mía Califa, cuando lo escuchamos, ¿no? Ah, Mía Califa eh, pues, hubiera leído bien el contrato, ¿no? ese es, es lo he escuchado varias veces y no solamente por lo que tenían que hacer sino también por cuánto les pagaban cuánto se quedaban las agencias cuánto se pagaban había muchas cosas muy turbias en esos contratos vamos a llamarle y yo siempre escuché él hubiera leído el contrato y yo madre güey, ese ya es tu o sea ya deshumanizaste tanto a lo que está ahí que ya nada más es Ah, el contrato, pues ahí decía. O sea, te refieres a ese tipo de cláusulas, ¿no? No solamente a ese tipo de cláusulas, sino que muchas veces también al tipo de cosas que se va a hacer. Por ejemplo, hay testimonio de una actriz porno eh, que dijo que ella eh, había consentido recibir latigazos en el contrato para una escena pornográfica. Ok. Pero ella misma dijo, o sea, dijo, todo lo que pasó yo lo consentí. Recibió latigazos por más de dos horas pero ella ya no sabía que iba a recibir latigazos por más de dos horas, y dijo que después le quedaron cicatrices permanentes y que cuando ella firmó jamás se había figurado la crueldad, ni la crudeza, ni la intensidad con la que esos latigazos iban a ser dados. Porque también el consentimiento dentro de la industria pornográfica se toma como un todo o nada y además es siempre irrevocable, algo que no pasa en el resto del mundo jurídico. Entonces viste esto de, ay, hubiera leído el contrato. ¿Qué contrato? Si ¿Sí? en el resto del universo jurídico se manejan normas completamente distintas. O sea, vos probablemente si hubieras leído el mismo contrato, el que dice, hubiera leído el contrato, tampoco hubiera podido identificarlo, porque la industria porno se maneja con otras reglas de una forma totalmente impune, porque además nadie penaliza eso, no se denuncia, es tremendamente estigmatizante y además están tremendamente olvidados. Cuando alguien se atreve a denunciar algo, algo por mínimo que sea, un cobro, ¿no? En la industria porno, ¿cuál es la reacción social? Hubiera leído mejor el contrato. Cuando esto, todos estos temas... A ver, ¿tú, ¿tú estás del lado de la gente que dice que este tipo de contenido se tiene que regular o no? No, bajo ninguna circunstancia. O sea, yo creo que se tiene que prohibir. ¿O sea, que no existe? o que.? O, o, o sea. Ah. Eh, yo creo. A ver, en mi mundo ideal, la pornografía no existe. <laughs> ah, bueno, ok, ya, ya te entendí. ¿Desde dónde lo estás viendo? Ok, sí, sí, sí. Eh, yo estoy totalmente en contra de eh, el, la, el consumo y la producción de pornografía. Totalmente en contra. Okay. Eh, creo que en la realidad actual con la distribución de Internet hay muchas cosas que son muy difíciles de regular. Yo no soy la experta en eso, creo que ahí de eso tendría que analizar los juristas y demás. Creo que además la situación, como digamos, legal de la pornografía se puede de, de, definir en producción, tenencia y distribución. ¿no? Uh -huh. La distribución es la más difícil. La producción se puede prohibir sin ningún tipo de problema. Ah, vos estás filmando porno, ¡pum! Sanción, listo, se terminó. Eh, estás financiando, estás produciendo, estás eh, grabando, lo que fuera, porque además necesitas un lugar físico para hacer eso. Entonces, eh, eso es sencillo y tenés la evidencia del material pornográfico para poder buscar a la persona. Ok, sí, sí. Lo que es eh, consumo, bueno, se, perdón, eh, tenencia, se puede prohibir también, porque de hecho se puede, pues, fíjate, hay regulaciones que prohíben la tenencia de pornografía infantil, bueno, sí. puede ocurrir lo mismo con la pornografía de adultos. Entramos en un pequeño dilema. La memoria, tipo los datos que quedan guardados en el calle, después de haber visto un, porno, de un sí. material pornográfico, ¿es tenencia o no es tenencia? ¿No? Digamos ahí, por eso te digo, no soy la persona indicada para hablar de eso, pero sí tendrían que verlo juristas y tendrían que verlo personas especialistas en los temas informáticos. Claro. Porque la tenencia, antes cuando tenías una revista o tenías un video, era mucho más fácil. Hoy con Internet, eso es lo que vuelve problemático el tema. Sí, sí, sí. Y después tenemos la distribución. Esa es muy complicada. Esa es muy complicada. Y ahí ya tipo, realmente yo no sé qué, qué opinar, no porque crea que la distribución está bien, sino que no sé cuál es la solución legal que se le puede dar. Porque vos podrías decir, un país puede prohibir directamente los sitios web, ¿no? Pero es insuficiente porque en Twitter tenés material pornográfico, Periscope, Pinterest, eh, no bueno, en Pinterest no tanto, pero sí tenés, digamos, tenés algunas cosas insinuadas Instagram, Facebook, o sea, va a bu va, eh, se buscan otras otros formas de, eh, ¿cómo se llama?, de subir ese material. Se crean nuevas webs, o sea, va a haber, no alcanza con solamente bajar los sitios webs o prohibir el acceso eh, desde un país, un gobierno determinado. La única solución efectiva, entre comillas, sería que el gobierno tuviera control sobre lo que las personas consumen. Pero eso es demasiado, digamos, eh, se pierde demasiada libertad, con lo cual, obviamente, no es una solución, digamos, costo-beneficio, cuesta demasiado para el beneficio posible que te puede dar. Entonces, ahí yo, decís, yo no sé si eso conviene eh, hacerlo delito, delito no punido, no sé cómo. Sí, o sea. todavía no está, está muy bien. Sí, yo justo te lo pregunto porque. En ocasiones yo había escuchado la conversación de. Es que, por ejemplo, estas plataformas tipo web se tienen que regular. Y la primera pregunta es: ¿hasta dónde? ¿Si se puede? ¿No se puede? ¿Hasta qué punto compromete la libertad en otras canchas, en donde no necesariamente es el mismo tema, pero te puede afectar a ti? O sea, es, es un tema muy complejo. Y quiero preguntarte algo: ¿hay algún dato que tengas que nos diga cuántas horas al día los adolescentes pasan en estas plataformas? No, eso no lo tengo. Ah, no. Eh, no lo tengo, pero sí la verdad es que, eh, por ejemplo, hay encuestas que te dicen más o menos eh, ante la consulta, ¿no? De, por ejemplo, las parejas, eh, hombres y mujeres, cuánto consideran, por ejemplo, que los hombres es consumo regular de pornografía. Los hombres pueden considerar que el consumo regular de pornografía es, eh, primero no. Se les pregunta si consumen regularmente pornografía o no. La mayoría dice que consumen regularmente pornografía los hombres. Okay. Y después cuando se les pregunta qué es lo que consideran que es regularmente, eh, es eh, varias veces por semana o incluso varias veces por día. Y cuando se les pregunta a las mujeres qué consideran regularmente ante el consumo de pornografía, dicen que varias veces por semana o varias veces por día es un consumo excesivo. Cabrón, es que justo lo comparo ahorita con un dato que yo vi hace poquito que decía que la generación Z pasaba de 7 a 10 horas en screen time, o sea, tele, pantallas, iPhone, alguna, en, en conectado a una pantalla, ¿no? De 7 a 10 horas. Y este artículo inglés lo ligaba, y hace una analogía muy turbia para mí, o sea, muy triste, pero era que la generación de esa edad pasaba menos tiempo al aire libre que los reos de prisiones de Inglaterra. ¡Ay, por Dios! Así, porque son 7 a 10 horas en una pantalla, y dicen, ni los reos, güey. O sea, los reos ya salen más tiempo a ver el sol y están allá afuera, más tiempo que esa generación. Y me generó mi otra pregunta. Digo, ok, son 10 horas. Vamos a suponer que lo que me dice usted de los datos es una frecuencia moderada, es X. Todo lo que no es entrar a estas plataformas con interacciones sexuales o pornografía así cruda, también podría considerarse como pornografía todo lo que son mujeres bailando en bikini, bla, 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 enseñando las boobies, las nalgas o lo que sea, que no necesariamente es sexo explícito entra dentro de esta categoría o no no en realidad la pornografía es cuando hay algún tipo de acto sexual explícito explícito ¿no? pero yo sí creo que hay un problema más grande que abordar que es la cultura de hipersexualización la sociedad hipersexualizada en la que vivimos okay. donde todo tiende a llevar a considerar al otro como un objeto sexual el tipo de bailes que hay en Insta, en los reels de TikTok eh, las revistas fíjate hay algo que se llama porno chic que es una, una, una forma dentro del marketing, no de la publicidad de vender los productos, que es claro. presentar un auto ligarlo a una cuestión cuasi pornográfica o pornográfica, mejor dicho para poder venderte un auto, ¿entendés? Yeah, yeah, sexualizarte yeah, 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 hasta right. eso que ni siquiera ya tiene que ver con la venta, De, mejor dicho, con el sexo explícito, sino tal vez con la venta de un objeto, pero preciso del sexo y del porno, de la erotización, para poder vendértelo. Eso se llama porno chic en lo que es la publicidad. Y es cada vez más utilizado. Recontrautilizado, pero además cada vez más utilizado. Esa es una estrategia que están utilizando para adentrarte a este consumo, vamos a llamar no sé si es para adentrarte ese consumo pero es que te lo naturalizado que está mm. esto que para venderte cualquier otra cosa sí, que te, te lo, lo venden de la misma manera lo cual reafirma que la pornografía vende un producto y que además la sociedad es cada vez está más sexualizada, hipersexualizada. hipersexualizada. Todo pasa en torno al sexo, todo pasa en ver al otro como un objeto sexual para mi disfrute. Entonces, nosotros podemos establecer una contra a la pornografía, podemos establecer una contra a la prostitución, pero si no entendemos que vivimos en una sociedad hipersexualizada, que constantemente mediante la música, mediante la televisión, eh, las series... Eh, las redes sociales nos está llevando constantemente a tratar de co hacernos consumir eh, o erotizarnos todo tipo de contenido, es como que tapiemos la ventana y nos olvidemos la puerta abierta. Sí, olvidarnos ya de ese tema como si fuera un tema tabú, simplemente normalizarlo y ya cada quien consuma lo que quiera con, esa, con ese chip puesto, ¿no? Está muy cañón. Claro, pero porque además el verdadero problema de la pornografía para mí y tanto de la prostitución, como decíamos al principio, es el daño que le hace a la dignidad humana, uh -huh. ¿no? En uh -huh. vez de reconocer al otro con el valor que tiene por el simple hecho de ser humano, lo reconozco como un objeto para mi disfrute. O sea, estoy poniendo al otro a, a. que su existencia depende de lo que a mí me produce y si me produce placer o no. Ahí está. Ahí. A ese es el valor que tiene el otro. Entonces, si vos entendés esto, fíjate que eh, es un problema muy grande eh, la, la sociedad en general, porque yo puedo tener este problema de que. Eh, entonces, vemos que el problema de la hipersexualización es esta de que nos lleva a ver al otro como un objeto sexual. Y si nosotros no, no establecemos una conciencia y un consumo crítico real de la realidad, Podemos estar luchando contra la pornografía sin darnos cuenta de que efectivamente hay otras cosas que nos van a ir llevando a la pornografía. Nos van a ir llevando. Tal vez yo no consumo pornografía, pero me voy acostumbrando a ver al otro como un objeto sexual para mi disfrute, porque la sociedad me lleva a eso. O sea, hay que estar como recordándose constantemente de que el ser humano tiene valor, de que el otro tiene valor, de que el otro no tiene que satisfacerme constantemente, que el otro no es un objeto. O sea. Hay que hacer como un trabajo de sí, concientización claro. y de recor recordarse eso constantemente. Eh, por eso te decía es como tapiar la ventana pero dejar abierta la puerta porque yo puedo no consumir pornografía pero si estoy inmerso en esta cultura hipersexualizada en algún momento esta visión del otro como un objeto sexual me va a terminar llegando. Está muy cañón. Y ahora, todo esto que tú lo presentas, esta temática la presentas en conferencias, ha sido, o, sea, o, o, o mezclas los temas, ¿esta es la principal que traes ahorita, vamos a llamarle como temática en las conferencias, o estás mezclando todavía las otras, lo de la eutanasia y todo lo demás? Y en realidad, por ejemplo, yo en la gira siempre como que termino dando los temas que ahí les interesan más en las ciudades. Okay. Esto está dentro de mi repertorio de temas. Es el tema que yo más quiero trabajar ahora porque en realidad, como te contaba, estoy escribiendo un libro. Eso, estoy, el... entonces, digamos, está, ya está casi terminado. Está 95% escrito. Le falta un poquitito que lo voy a terminar ahora en enero. Pero por cuestiones editoriales se va a terminar publicando en el 2025. ¿Ya puedes decir el nombre o no? Probablemente. Calladita. No, mejor, no, mejor no. Ah, bueno. Ah, bueno, como tú quieras, ¿eh? digo yo, porque sí, eh, te, te. Lo que pasa es que siempre esas cosas, viste, terminan cambiando por la editorial. Eh, 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 o sea, eh, hasta eh, ahora la editorial le dio la venia a este, pero hasta que no esté todo cerrado, y digan un contra. Claro. Ah, porque... no, no, lo quememos, mejor. Vamos a dejarlo después, eh, vamos a dejarlo para después. no, 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 un título explosivo Así que nada, yo la verdad es que en estos años voy a, tra digamos, voy a tra tra trabajar esto. A mí siempre me gusta poder trabajarlo con el libro, porque en el libro tengo todas mis fuentes. Este libro tiene más de 500 fuentes que avalan todo lo que digo, ¿no? Desde estudios, eh, ¿cómo se llaman? Notas periodísticas, testimonios, etc. Eh, y, y me gustaría como poder compartirlo. Porque a veces la gente dice, ¿dónde puedo, tipo, me puedes pasar tus fuentes? están güey, todas? En el libro está. El libro está Ahora, todo. si pretendes que te las peguen un link de Instagram, no va a pasar, es demasiada mm, información. Sí, claro. Por eso te escribí un libro. Sí, claro. eh, así que bueno, en estos años me voy a tener que conformar, en este 2024, sobre todo, con seguir hablándolo Y bueno, yo en mis conferencias siempre a la gente le pongo el link abajo, o sea, sáquenle foto y vayan a buscarlo si tienen ganas. Claro. Eh, pero, pero sí, mira, eh, pero en 2025 ya digamos, saldría a la luz este, este hijo, este cuarto hijo. Eh, y, y la verdad es que yo creo que, que es muy bueno, eh, porque es un tema que creo que considero que es, hace falta mucho tratarse. Eh, por ahora me toca hablarlo así, sin el libro. No, pues eh, perfecto. Pero, pero la verdad es que. Está tan naturalizado, hace tanta falta y, sobre todo, hace falta como una oposición de una postura más laica. Yo veo que tal vez hay cuentas de teología del cuerpo Correcto. que sí tratan este tema. Y ojo, yo coincido, comulgo perfectamente con la teología del cuerpo. Soy católica y me parece que es buenísima. Ahora, el problema es cómo hacemos para llegar a esa gente para la cual Dios no significa nada. Sí, como para la, sacar la conversación de la fe o del religioso, que es un error en el que mucha gente cae, ¿no? O sea, la gente que, como tú dices, comparto eso y no quiere decir que no lo crea. Pero lo puedo abordar desde acá, que sigue siendo datos, hechos y realidades sin tener que tocar, vamos a llamar, la fe o la religión o lo no, que sea. No, y incluso vos tenés todo el estudio teológico que no deja de ser ciencia. Cierto, sí, justo. Pero el problema es que la sociedad no solamente se compone de la gente que cree. Sí, e incluso dentro de la gente que cree, no toda cree, digamos, tenés un montón de gente que cree en Dios y no por eso lleva una Vas práctica más como consciente y coherente con la doctrina y claro. el dogma eh, religioso, ¿no? Entonces, bueno, yo, como, si yo quiero hablar de este tema también tengo que convencer a aquellos que para los cuales el argumento de autoridad de Dios no sirve. Claro. Porque si yo lo uso como otro argumento bueno. de autoridad, para él no se va a significar nada y jamás en la vida nos vamos a entender. Es como que hablemos en idiomas no distintos. No van a llegar a un acuerdo en la vida. Cada quien va a estar buscando su verdad y se acabó. Y a mí no me interesa o sea. que cada uno siga en esa. Yo quiero convencerte, yo quiero persuadirte, quiero mostrarte datos para que vos también te comprometas con esto. Entonces ahí tengo que hablarte, digamos, si vos sos racional y querés que te hable en laico, te hablaré racional y en laico. Y no hay ningún tipo sí. De no, problema problemas. Está todo esto y estuve también acá a la parte de la parte ya no 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 laica like, vamos a llamarle. Claro, totalmente. No pues muy bien, muchas gracias Lupe. La verdad que eh, son de los podcasts en donde más tiempo me he quedado escuchando porque la verdad es que aprendí bastante de muchos datos que me estabas dando. Manejas el tema a la perfección por eso mismo te, eh, me, me, o sea, cuando vi la cuenta dije la tengo que invitar y probablemente te invitaré hacia adelante no solamente aquí al podcast a lo mejor en algún en vivo o algo. Me gusta mucho la, la forma en la que elaboras, la información que manejas, las fuentes. Eh, desde que llegaste, súper emocional. y mira los datos y tal. Da, y dije, güey, qué cabrón, viene muy preparada. Entonces, yeah. está, digo, yo estoy encantado con, el, con la conversación. Te agradezco bastante que hayas aceptado la invitación y más, sabiendo que andas eh, para acá y para allá y en friega, y mañana te vas y todo esto y que tuviste el tiempo para venir. Te lo agradezco. No sé si quieras cerrar con algo en específico, una conclusión final para todos los que nos están viendo. ¿Cuál sería? Bueno, eh, que seamos más críticos ¿no? con eh, lo que consumimos en general. Eh, porque bueno, yo te digo, podemos plantearnos este consumo crítico en el reclamo del aborto, en el reclamo de la eutanasia, en el reclamo de la pornografía y la prostitución, pero son solamente tres temas en una variedad de temas importantísimos. Hoy políticamente se debaten muchísimos temas. Claro. La, la, qué sé yo, la humanización de los animales, eh, el medio ambiente. Eh, la gente 2030 la, en la, eh, la brecha <laughs> salarial. salarial el techo de cristal eh, la justicia menstrual digamos y así te puedes ir enumerando una cantidad de temas y generar digamos y la verdad es que hay una tendencia muy grande en la sociedad a hacer un consumo totalmente acrítico y, y masificado de los temas sí claro los sin procesar panfletos que ves en, en mainstream media no compramos el el argumento procesado y lo largamos bueno analicen las cosas, realmente piensen si tiene sentido común o no y háganle un poco de caso a ese instinto a veces que me dice algo huele mal en Dinamarca. Bueno, la verdad es que eh, estaría bueno como empezar a hacerle caso, porque actualmente la lógica social es algo huele mal, debo ser yo, sí, claro. que tengo mal la nariz, claro. en vez de decir tipo, che, ¿por qué no me pongo a investigar? Porque si algo huele mal, y es porque... Puede que ser que haya algo claro, mal. Claro. O sea, hoy tendemos a creer que siempre estamos, tipo, si instintivamente algo que nos parece que está mal y la sociedad dice que está bien, somos nosotros los que estamos equivocados. Claro. Y no, en la sociedad en muchas cosas está muy mal y hay muchas cosas que cambiar. Y para cambiar esas cosas, la verdad es que hay que estar informados. Eh, y eso es lo fundamental, ¿no? Para dar cualquiera de estos debates, vamos a dar un debate ineficiente si no tenemos la formación suficiente. No alcanza con que mis valores me digan que está mal, no alcanza con que mi religión me diga que está mal, no alcanza con que mi sentido común me diga que está mal, el debate actual nos requiere argumentar y todos somos voceros, o sea, no hace falta tener un sí, canal claro. de YouTube con muchos seguidores ni redes sociales con muchos seguidores. Una persona en un solo día habla con un montón de personas, con el encargado del edificio, con el Didi, el Uber, con la familia, en el colegio, en el trabajo. O sea, cada uno de ustedes es un comunicador y es un vocero. Y estos temas salen, salen en el trabajo, salen en la sobremesa, salen en la crianza de los hijos, en la escuela, donde quieras. Entonces, tenemos que estar preparados para convencer a los demás, para persuadir y para dar, en definitiva, la batalla cultural, que es ideológica, que es argumentativa, claro. ¿no? Eh, que de hecho te digo ni siquiera la veo ni siquiera tenemos que verla una batalla en el término de enemigos como las personas acá hay una disputa de ideas donde no hay que aplastar al otro hay que convencerlo claro no estoy y me encantó me encantó el cierre muy buena conclusión estoy totalmente de acuerdo en todo sean críticos sean curiosos cuestionen se pregunten analicen suena muy bonito Analízalo del doble, porque nada suena así de bonito ni es así de bonito. Pero bueno, muy bien. Muchas gracias, Lupe. Eh, redes sociales, ¿cómo te encuentran? Me encuentran en Instagram, como Lupe Batallán. Ok. Y me encuentran en Twitter, ahí ya bajo su responsabilidad, porque soy una tuitera. Trato, trato de ser caritativa, pero me cuesta. Eh, batallan guión bajo Lupe pero si quieren las informaciones los reels en todo Instagram. eso en Instagram que suelo tener la información de las giras de los libros eh, que suelo tener así como los reels más informativos esa es la red excelente pues muy bien pues muchas gracias por estar por acá Lupe luego te invitaré nuevamente claro que sí y pues bueno esto fue no es contra ti pura vida nos vemos en el siguiente